Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. El municipio de Nopsa en Boyacá recibió a centenares de turistas para la 16ª versión del Día Mundial de la Ruana. Nopsa es considerado como la fábrica de las mejores prendas tradicionales de esta zona del país por el uso auténtico y particular que le dan al tratamiento de la lana de oveja para creaciones y diseños de sacos, bufandas, ruanas y otras prendas de vestir. Hoy realmente fue un día exitoso para el municipio de Nopsa, concurrió mucha gente. Este es un evento de nivel nacional, de donde concurren todos, de todas partes del país y fuera del país. Y bueno, hubo actividades que definitivamente atrajeron a los turistas y también los atendimos. Luego, yo creo que es exitoso, yo creo que el balance es bueno. Esperemos que comenta la gente, los comerciantes del municipio de Nopsa y toda la gente que se vinculó a esta actividad. La historia de la ruana es una tradición de muchos años que definitivamente genera una actitud chévere frente a los turistas. Hoy los vimos congregados alrededor de las actividades como la esquilada, la cardada, la hilada y la construcción en sí de las ruanas y de las cobijas. Luego es algo que definitivamente la gente aprecia porque tiene que ver con algo autóctono, con nuestra idiosincrasia, con lo que somos nosotros como boyacenses, como nopsanos, y donde además hemos adoptado nuestro símbolo como más importante que la ruana. Los artesanos para este año han elaborado diferentes diseños, no solamente la ruana como la que tengo yo, que es la tradicional, sino que también tenemos otro tipo de ruanas que son en lana, pero tinturadas con productos naturales, nada artificial, y hacen diseños novedosos. Están ubicados aproximadamente 200 artesanos en las diferentes modalidades, como son en productos en lana, productos en madera, productos en forja, campanas, tenemos artesanías en general, y tenemos dispuesta una carpa en el parque principal donde está el proceso de la lana en vivo. Entonces, digamos que con esto queremos fortalecer para que la gente conozca cómo es el proceso de la lana, de la ruana, y para eso dispusimos esa carpa donde están hilanderas, están esquiladores, donde están los telares. Dentro de las muchas actividades desarrolladas en esta versión está la demostración de cómo se elabora una ruana. Don Segundo Vicente nos da a conocer los pasos para su elaboración. Desde el inicio está el esquilado, es la operación de quitarle la lana a la oveja manualmente, todo se hace. Luego se hace un primer lavado al vellón, posteriormente se procede al hilado, luego al escarmenado, que es, como ustedes pueden ver, es soltar, aflojar la lana para que quede más suelta y que quede como un copo de algodón. Viene el retorcido, esa es la preparación de la materia prima para la ruana. Los asistentes fueron testigos del concurso de hilanderas y esquiladores, el concurso de juegos tradicionales como el bolo criollo y el trompo, el fashion de la ruana y el tradicional reinado de la oveja, en el que los mejores exponentes de Boyacá lucen trajes confeccionados por artesanos expertos y especialmente para ellas y ellos. Al caer la tarde, los participantes de esta versión se deleitaron con la presentación de Sergio Jiménez y el humor a cargo de Junífer y Alerta. Pero si no vivió esta versión de cerca, los esperamos el siguiente año para que disfrute de nuestro patrimonio cultural y ancestral, como lo es la ruana. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca.
perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.